Ingeniero Juan Suárez, ¿qué es lo que se viene en un trabajo que ya yo diría tiene tres décadas de selección y ¿no? que continúa afortunadamente tu familia? Sí, eso es muy importante. Hoy han visto a mi hija, hay otra ingeniera joven que ha entrado ahora hace dos años a trabajar. Es decir, nosotros estamos pensando en la continuidad de esto. Y con respecto al criadero hemos tomado otra decisión también que para mí es muy importante. Como en el año 2003, cuando sacamos granoleico, la primera variedad altoleico de Sudamérica y la primera que se portó en el mundo, dijimos, todas las variedades que saquemos de Maní van a ser altoleico, y hoy el mercado nos ha dado, y las instituciones de Argentina y más nos han dado la razón de que estábamos bien orientados. Hemos decidido ahora que todas las variedades que salgan de acá, de Mani, van a seguir siendo altoleico, pero van a ser todas resistentes a carbón. Entonces, yo hoy mostraba, bueno, la, la variedad que estamos lanzando hoy va a ser para la venta de semillas de este año, pero para el año 2020 ya mostré otras que ya la tenemos ahí, estamos multiplicando, y para el año 2021 tenemos otra más. Pero además hay una, un sector, la, la tercera estación, donde estamos presentando hijos de granoleico, hijos de S98 e hijos de la variedad de ciclo corto, el S214, que ya tienen los genes incorporados a la resistencia. De manera que creo que va a ser muy rica la, la, el futuro de, desde el punto de vista de las variedades para el sector eh, manicero argentino, con la, la posibilidad de proveer que tenemos nosotros varias variedades que van a ser de distintas características, como ser de ciclo corto, ciclo intermedio, ciclo más largo, de manera que bueno, creo que vamos a cubrir todo un espectro eh, muy importante, porque lo que hay que, lo que hemos tocado un poco, pero eh, a lo mejor no lo aclaramos tanto, es que la infectación del carbón se está casi duplicando año a año. Entonces, eh, yo comento en el, en el sur de la provincia de Córdoba, tres, cuatro años atrás no se veía carbón y hoy ya hay carbón y estamos a 200-300 kilómetros de las plantas de procesamiento. Las plantas de procesamiento cuando expulsan el aire, el polvillo, ahí se ven millones y millones de esporas. Lo mismo cuando un lote de maní es cosechado, hemos visto las cosechadoras que eh, están rodeadas de tierra, vuela la tierra, eso esparce carbón por todo lado. Entonces yo creo que el tema del carbón, más que aplacarse, donde está ahora, va a ir incrementándose. Entonces, eh, me parece que hemos llegado entre de todo, podríamos haber llegado antes, haber lanzado estas variedades dos años atrás, si hubiésemos tenido más ayuda, hubiésemos tenido también ayuda del clima, pero bueno, creo que dentro de todo llegamos a tiempo todavía. Ver, finalmente, ingeniero Juan Suave, ¿qué sería, no? Porque digo yo, menos mal que se te iluminó la mente para buscar a aquellos padres del maní, ¿no? O sea, Arachis Montícola y otras que buscaste antes, alguna vez me lo mostraste acá, este, esta suerte de, de, de ancestros del maní, o no? Y sí, eh, bueno, eh, el Arachis Montícola por ahí se discute. Y se lo asocia mucho a los, a los maníes que originaron el maní. De todas maneras el Araquis hipoensis y el Araquis Duranensis, que también son dos maníes silvestres, que son los que, bueno, en definitiva se si coincide. La comunidad internacional, la comunidad científica internacional, coincide que esos son los, los dos maníes que se unieron en, en Bolivia, el sur de Bolivia. Y bueno, ocurrieron muchos, muchas casualidades en la naturaleza, como, como suelen ocurrir. Y de ahí se originó el maní. Entonces sí, nosotros, como te decía, hemos, hemos pensado en que para enriquecer la base genética y diversificar la base genética del maní, teníamos que incorporar esos maníes. Lo que pasa es que esos maníes, salvo el montícola, que es tetraploide lo puedes cruzar con cualquier maní cultivado. Esos otros maníes tienen la mitad de cromosomas. Por lo tanto, primero hay que cruzarlos entre ellos, hay que hacer una duplicación de cromosomas. ¿verdad? ¿Y eso bueno, lleva tiempo? Lleva muchos años, mucho costo. Pero hoy nosotros hemos creado, eh, no las hemos mostrado, pero tenemos dos especies de maní que son creaciones invenciones nuestras. Donde tenemos en una incorporado genes de Arachis cardenasia, Arachis correntina y araquis batizocoy, correntini y cardenacea son resistentes a todas las enfermedades. Y eso ya lo tenemos cruzado con maníes, que pueden llegar a ser variedades en muy poco tiempo. Y hemos creado otra variedad con araquis duranensis, que es uno de los ancestros del maní, con el araquis batizocoy. Este araquis duranensis es ciclo muy corto, muy resistente a sequía, crece en el norte de Argentina en una zona que no llueve nada, inclusive en suelos salinos y es resistente a viruela que es la principal enfermedad foliar que tiene el cultivo bueno eso está ahí estamos trabajándolo no sabemos si vamos a obtener algún resultado o no pero hay que intentarlo y hay que trabajar no no en esto no hay milagros vaya pasión seleccionadora eh recién le decía a Sara a tu hija que se ve que tiene alter debilidad esta pasión y sí esto es una pasión eh... Al que no le gusta este trabajo no lo hace. O tendrían que pagarte muy mucho. Nosotros, yo bueno ha sido mi hobby de toda la vida y bueno afortunadamente mi hija que es la continuadora de esto también lo vive con pasión, se está formando muy bien, así que y estamos formando ya otra camada para que venga después de mi de mi hija y tenemos gente, hay mucha gente que haciendo doctorados acá con nuestros materiales tenemos. Esta noche lo voy a decir: convenios con universidades, con gente del exterior. Es decir, eh, siempre estamos invitando a investigadores y demás eh, que se quieran sumar, que tengan voluntad de trabajar. Acá eh, el MANI tiene un problema en Argentina y en otros lugares, pero fundamentalmente en Argentina. Hay muy poca gente que investigue, que haga la parte de investigación. Entonces, bueno, nosotros la queremos promover en, en base a lo que nosotros podemos hacer. Eh, siempre estamos limitados: esta es una empresa privada, esta es una empresa de una familia aquí estoy yo, mi esposa, mis dos hijas, mis hermanos, es decir, mi familia trabaja toda acá. Pero bueno, estamos contentos, vamos a ir adelante y vamos a ir apostando a este cultivo. Y hoy estamos muy satisfechos porque bueno, estamos sentimos, estamos dando, brindando una solución a un problema muy grande del sector. Como ya lo hicimos en el año 2003, cuando le pusimos ahí al mercado el maní toleico. Hoy vemos las consecuencias de eso. Como Argentina. Y eso lo dice la gente de la Cámara Argentina de Mani, es uno de los factores que eh, contribuyó para que Argentina llegara a ser el primer exportador mundial de maní. Y hoy cuando se habla de maní alto en el mundo, eh, bueno, se hace referencia a Argentina, es el gran productor y el gran proveedor de maní alto del mundo. Y el maní altooleico, sabemos, es el maní de mejor calidad que hoy se produce en el mundo. Cuando no pudo llegar.